entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacer feliz, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Saludo para todos ustedes que están aquí dentro de la Basílica. Saludo para los que siguen la Eucaristía en radio, en Voces de Occidente. Y saludo para los que siguen la Eucaristía en Internet, en la página de la Basílica. Al milagroso por el eterno descanso de María Leonor Rivera de Cruz, ofrecen hijos y nietos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él en su perpetuo. Descanse en paz. Amén. Con esta Eucaristía comenzamos el año, el año litúrgico. Esta es la primera Eucaristía, las vísperas del domingo, el año litúrgico en la Iglesia, con el primer domingo de Adviento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Y con su Espíritu. Pidamos perdón de nuestros pecados y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor Jesús, ten piedad. Por nuestra indiferencia y nuestra ingratitud, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, ten piedad. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y le da a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto mi alma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los colme y los haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros los amamos a ustedes, y que afiance así sus corazones, de modo que se presenten ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, ya han aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues compórtense así y sigan adelante, pues ya conocen las instrucciones que les dimos, en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caridad y comprensión, aleluya, y verdad en el amor, aleluya. Nuestra entrega debe ser, aleluya, un canto del corazón, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Las lecturas de hoy, en este primer momento, primer día del Adviento, son una enseñanza profunda, coherente y bella sobre la esperanza en el sentido más alto y más vigoroso. Por eso hemos de prepararnos para descubrir la riqueza que se anuncia en eso que parece tan sencillo a veces y tan difícil otras, esperar. La primera lectura nos da una clave. Dice: vienen días. Al decir vienen días, está hablando de allá, del futuro. Vienen días. Por eso hay Adviento, donde hay una mirada al futuro. Cuando nos quedamos mirando solo el pasado, llegamos a volvernos incapaces de dar rumbo a nuestra vida. Por eso quien solo está recordando el pasado no arranca, no evoluciona, no sale adelante. Cuando alguien se queda pegado de un problema del otro y siempre está recordándolo, no avanza y no hay forma, como tampoco se puede manejar auto mirando solo el espejo retrovisor. La vida
queramos o no, sigue, va hacia adelante. Por eso es una mirada hacia lo que viene. La segunda lectura nos ofrece el perfil del alma cristiana en esa actitud de confianza genuina. Saquemos dos puntos, dos rasgos que nos sirven para la preparación espiritual en este tiempo de Adviento. San Pablo insiste en primer lugar en el amor mutuo. Y eso es interesante porque de entrada quita la individualidad, es decir, la esperanza individualista. No hay esperanza para mí nomás, como si fuera Dios y yo en una botella, encerraditos. No, hay esperanza cuando hay comunidad, cuando se desea algo para la comunidad. Lo demás no viene de Dios ni del Espíritu de Jesús. La segunda idea de esta segunda lectura es la sobriedad. La conciencia del retorno de Jesús es una invitación a tomar en serio toda su palabra. Lo escuchamos allí. Y si creemos que sucederán muchas cosas, también fijémonos en lo que dice al final. Ustedes estén tranquilos. Puede suceder lo que sea. Ustedes, y está hablando al cristiano, al que cree en su palabra, ¿qué le dice? Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Por eso es hacer conciencia de la gracia que ha bendecido nuestro pasado y la gloria que se anuncia para el futuro. Recuerden eso que acabo de decir, porque muchos se quedan solo con lo catastrófico, con lo que dice que va a suceder, y él mismo lo dice: eso va a suceder, mis palabras no pasarán. Y el Evangelio trae un llamado apremiante de Cristo en este contexto de conmoción universal que habrá antes de su retorno. Y de ahí aprendemos varias cosas. En primer lugar, que el Adviento no es solo una preparación para la Navidad. El Adviento tiene dos corrientes o dos aspectos. Más bien, primero es la esperanza de esa segunda venida del Señor. La primera empieza hoy, que es lo que llamamos el domingo, el Adviento. Es la esperanza del retorno de Cristo, es decir, saber que Él va a venir algún día. Y la segunda empieza los días antecitos de Navidad y es preparación para el nacimiento de nuestro Señor, o más bien para el recuerdo del nacimiento. No es que nazca de nuevo, ya nació, pero lo celebramos como se celebra un cumpleaños. Y esos dos aspectos nos dan certeza del cumplimiento de las promesas del Señor. Por eso aprendamos de este Evangelio que así como hay una historia marcada por la esperanza, por la genuina esperanza, también hay historias que van selladas de distracción y de dispersión. Mientras unos estamos o podemos estar enfocados en esa esperanza, otros también podremos estar enfocados en distraernos, como dice la lectura, que no los embote el vicio, el exceso de comida, las borracheras, las preocupaciones de la vida pueden atontarnos, dispersarnos, distraernos, hasta el punto en que ya no reconocemos ni la presencia de Dios ni de sus bendiciones. Por eso es importante tener siempre claro el norte de este tiempo. La llegada del Señor al final de los tiempos y la llegada del Señor en Navidad. Lo demás es accesorio. Que si hay comida, que si hay regalos, que si hay encuentro, muy hermoso, muy bonito, pero no podemos perder el rumbo. Por eso dice, todo exceso de comida, de borracheras, de fiestas, de regalos, nos puede atontar. Por eso los dos consejos grandes de ese maravilloso don de la esperanza: orar y vigilar. Son las dos palabras claves para este tiempo: orar en todo tiempo y vigilar. Vigilar para que nuestra vida esté conforme a lo del Señor. Y eso mismo fue lo que dijo el Señor en el huerto de Getsemaní en aquella ocasión
recordemos, vigilen y oren para no caer en tentación. Dice, estén orando en todo tiempo. Entonces, el Adviento de la iglesia está marcado con una alegría inmensa, que también tiene su aspecto de Getsemaní, es decir, de dolor, porque esa alegría de la resurrección del Señor tiene como base también la muerte en cruz. Tiene que recorrer el camino que anduvo Jesús de dolor, de sacrificio, para poder llegar a celebrar esa Pascua, para acoger con pleno corazón la Pascua del Señor. Entonces, estemos atentos, esto se nos va a repetir muchas veces en este tiempo, cuando asistimos a la Eucaristía, y se repite, ¿por qué? Pues para que no perdamos el rumbo, para que estemos siempre atentos. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y santos cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
Cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te ofrecemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de los que ya murieron y recíbelos con amor en tu casa. Pedimos hoy especialmente por María Leonor Rivera de Cruz y de todos los difuntos. Ten misericordia de nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y con todos los santos, merezcamos un día compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, oremos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acompañamos a quienes no pueden comulgar con la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. ¿Cómo no puedo hacerlo ahora sacramentalmente? Te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. La comunión por el centro se recibe en la palma de la mano y allí a un lado comulga. No se lleve la comunión para el puesto. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor, si me falta el amor.
me sirve de nada si me falta el amor. Nada soy si me falta el amor. No me sirve de nada si me falta el amor. Nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, de aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada si me falta el amor. Nada soy si me falta el amor. No me sirve de nada si me falta el amor. Nada soy. Aunque yo me velase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada si me falta el amor. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos consagramos al Señor de los milagros. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido, te prometo comenzar una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte siempre en mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. El aplauso al Señor de los milagros. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Bendice, Señor de los milagros, a todos los devotos y peregrinos aquí presentes y los que siguen la Eucaristía desde sus hogares. Bendice las familias para que en ellas reinen la fidelidad, el amor y la concordia.
A todos los que salieron, dales feliz regreso y haz que tus devotos, donde se encuentren, hablen de tus maravillas y den testimonio de tu amorosa protección. Amén. Mira con ojos de bondad, Señor de los milagros, a todos los niños, adolescentes y jóvenes. Comunícales tu espíritu para que crezcan también en gracia y sabiduría, y para que conserven siempre la alegría de la fe y el compromiso de amarte sirviendo a sus hermanos. Amén. Bendice a todos los adultos mayores y enfermos, a los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Dales valor y paciencia, reanímalos con la esperanza, devuélveles la salud corporal y espiritual para que pronto puedan volver a sus ocupaciones habituales. Amén. Amén. Ahora levanten los objetos de piedad que tengan para la bendición. Bendice, Señor de los milagros, todos estos objetos de piedad que te presentamos, que son recuerdo de tu amor y de la visita a este santuario: imágenes, Biblias, crucifijos, cuadros, rosarios, medallas, escapularios, velones, agua, aceite, las llaves de los hogares y de los vehículos. Descienda tu sagrada y poderosa bendición para que quienes los utilicen con fe y veneración experimenten tu misericordia y tu protección, sean testigos de tus bondades y vivan como auténticos cristianos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Gracias, Dios. Feliz noche para todos. Gracias, Padre. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores de aroma inmortal, embálsame mi pecho tu ambiente y alumbre mi mente, y alumbre mi mente tu luz celestial. Embálsame mi pecho tu ambiente y alumbre mi mente, y alumbre mi mente tu luz celestial.